pocas personas han sido capaces de aunar dos de sus pasiones, pero este no es el caso de Agustín Lozano. Él es profesor de la Escuela de Música Moderna de Albacete y hoy presenta Juego de Tonos, algo que suena muy musical, pero que también tiene que ver mucho con las cartas, ¿no es así? Sí, la verdad es que en realidad es un juego de cartas, pero todo relacionado con la música. Y bueno, ¿qué consiste? ¿De dónde nace? Porque no es un juego popular que por ahora, ¿no? No, bueno, es un juego que acaba de nacer prácticamente. Nace de mis clases de armonía. Entonces yo en clase de armonía pues empecé a idear una forma en la cual los alumnos pudieran ir aprendiendo lo que son las notas de una forma lúdica, que a mí me parece que es la forma en la que mejor se aprende, es como aprenden los niños. Entonces empecé a inventarme unos cuantos juegos. Lo que pasa es que luego pues se me fue liando la manta a la cabeza, empecé a inventarme más y bueno, pues ya desarrollé este proyecto en el cual al final son 14 juegos distintos de todos los niveles, desde niños de 6 años hasta gente con conocimientos de armonía y con, bueno, mucho, como digo, muchos juegos distintos, con distinto nivel musical y con distinto nivel de la estrategia del juego. Y bueno, yo creo que como todos los juegos, a lo mejor como mejor se aprende o como mejor se visualiza es jugando. No sé si nos puedes explicar alguno de los juegos, si nos puedes recordar algún juego popular de la baraja española, por ejemplo. Sí, en realidad hay unos cuantos juegos que son bastante similares a juegos de cartas que ya existen, por ejemplo. Bueno, todos tienen nombres de música: Tenuto, Playback, Tutti, Da Capo, Presto. Bueno, todos son términos musicales. Pero, por ejemplo, el primero que sale es un juego que es prácticamente igual que las 7 y media. Si conocéis el juego famosísimo de las 7 y media, se trata de llegar a 7 y media sin pasarse. Pues en este caso se trata de jugar con lo que son las duraciones de las notas, las figuras rítmicas, y en ese caso lo que tenemos que hacer es intentar llegar a un compás sin pasarnos. Si vamos pidiendo cartas y nos pasamos, pues perdemos. Y gana el que más se aproxime a un compás, que puede ser de 3x4 o de 4x4, depende del nivel del juego. Y bueno, este es un juego muy sencillo, por ejemplo, para niños. Hay otro juego que se parece un poco al cinquillo también. Y luego hay, por ejemplo, un Memory, un juego tipo Memory, pero que no es simplemente sacar un coche o un elefante y un elefante. Tienen lo suyo, ¿no? Sino que se puede jugar intentando conseguir notas que estén a un semitono de distancia, es decir, pues de do a do sostenido, por ejemplo, o si juegas en un nivel más avanzado puedes conseguir acordes, escalas. Luego hay otros juegos que son vienen con un tablero. Entonces, este tablero, por ejemplo, sería equivalente a un mástil, que puede ser de guitarra, de bajo, de cello, de cualquier instrumento de cuerda. Y hay otros juegos que son este juego en este caso, que se llama Pianograma, porque es a la vez un piano y un pentagrama. Si lo miras, para que así lo visualicemos un poco, bueno, es como la parte de arriba del piano, ¿no? El teclado de varios. Exactamente, la clave de sol. Entonces, si lo miras así, puedes ver una clave de sol y entonces aquí puedes ir a las diferentes notas. Y si lo miras así, puedes ver un piano. En realidad son cuatro pianos, uno de cada color, empezando en fa sostenido, etcétera. Aquí estaría el do. En todo caso, siempre se trata de intentar hacer un juego que sea educativo, pero no un peñazo de juego como muchas veces pasa con los juegos educativos, que la gente no tiene ganas de jugarlo porque no es un juego divertido. Entonces aquí lo que se trata es de que la gente aprenda música por la cuenta que le trae, para poder ganar el juego, pero no simplemente, el objetivo no es solo aprender música, el objetivo es que sea divertido y ganar. Bueno, es un nombre muy musical, Juego de Tonos, pero también recuerda cierta alegoría, a lo mejor, a una serie muy conocida por todos, ¿no? Sí, es que a mí me gustan también, además de los juegos, también me gustan los de palabras. Además que hay todo un merchandising ya, ¿no? Con camiseta y todo. Ya tenemos camisetas, tenemos de todo. Y bueno, es eso, ¿no? Que se parece un poquito en estrategia, por lo menos. Sí, está bueno. Realmente el re sostenido es un Lannister. No, es broma. Y bueno, volviendo a lo que es el juego en sí, ¿se pueden llegar a crear melodías? ¿Nos puede llegar a recordar algún juego, alguna estrategia que tengamos en este juego, alguna canción que nos guste, que la oigamos en una clase de música a lo mejor? Sí, de hecho hay un juego, por ejemplo, uno de estos juegos con tablero, este juego en particular, que el objetivo, como en muchos de ellos, se fija según el nivel de los jugadores. Entonces, una de las posibilidades, por ejemplo, es encontrar las, pues yo qué sé, las 7 primeras notas de la marcha turca de Mozart o de cualquier canción que nos guste. Entonces puedes hacer eso. Y también hay, en algunos juegos, puedes pasar del juego de cartas a tocar las notas con tu instrumento. Pues nada, Agustín, vamos a empezar a jugar y a ver cómo se nos da, ¿no? Bueno, no sé si tú también eres tan apasionado a la música como papá y tocas ya algún instrumento o algo. Toco el piano, estoy en el conservatorio de segundo elemental. ¿Y te ayuda saber jugar a este juego luego para tocar el piano?
Sí, para saberme las notas, los acordes, las escalas también me ayudan. Y nada, entonces aquí esta tarde a enseñarle a los demás, porque tú como ya sabes. Sí, justo eso. Pues nada, a jugar un poquito. Gracias. Vale, adiós.